Y se oye mejor. Bueno, nos acompañan nuestros invitados para el coloquio que vamos a hacer de media horita, 20 minutos, sobre, bueno, el tema va a ser la música electrónica en la actualidad, Barcelona, etcétera, etcétera. Ellos son Héctor Sandoval, Chesco Machu, algunos de vosotros ya sabéis quién es, Cero, DJ Cero, Raúl Platin Stores, un clásico de Barcelona, de España, y ahí tenemos a Agus Van Sao, DJ. Va a acompañar también Cedric, así que vamos a empezar con el bloque 1. Chicos, si queréis poner por aquí mejor. Sí. Como así... ¿Hola? Sí. ¿Vale? Hola. Sí, sí. Bueno, yo me pongo aquí un ladito, si esto es un coloquio, así que yo voy a soltar un tema y vosotros, pues, opinad o decir, lo voy a decir ahora en plano general, ¿vale? Os quiero preguntar qué os parece la jornada de Seluber. ¿Qué opináis de esto? Que yo creo que habéis tenido algo de tiempo para ver más o menos de qué se trata o en qué está enfocado. Y bueno, si quieres puedes comenzar tú y si nos puedes decir, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, a mí me parecen unas jornadas muy interesantes, lo que has dicho tú, un poco diferentes a lo que suele haber, sobre todo aquí en Barcelona, en este país, que se vincula mucho la música electrónica a lo que es el concepto de fiesta. Y esto es pues llevarlo un poco más al lado de la cultura, que siempre está bien y que la música siempre ha sido cultura y parece que en este país se ha olvidado un poco, sobre todo la música más electrónica que nos puede gustar más a nosotros, pues siempre se ha considerado algo vinculado muy a la fiesta, la ruta al bacalao y no se le da ese lado cultural y con estas jornadas pues se le devuelve un poco a la música ese... Se intenta, ¿no? Por lo menos. Bueno, Héctor... Bueno, yo... ¿Tú que vienes sí, de fuera? Lo poco que he podido ver, la verdad, que tengo un poco mal la voz, me disculpáis. Me parece muy interesante, como os comentaba antes, todo lo que sea pues, acercar un poco la cultura, ¿no? La electrónica, al fin y al cabo, es la nuestra, a otros horarios, otros espacios, otro tipo de público y de otro tipo de difusión. Siempre me parece muy interesante, sobre todo si... es más, algo más experimental o algo no tan usual como lo que es el ciclo de ocio típico y nocturno que hay. Típico que no podemos presentar en ningún otro lado porque la verdad que esto es un privilegio, ¿no? En el fondo. Sí, yo me parece muy bien, me encanta. Bien, y Raúl, ¿qué nos puedes pues, decir? Pues un poco reafirmar lo que han dicho aquí mis compañeros, ¿no? Que pues siempre es interesante sacar la música electrónica que siempre ha estado... o al menos la concepción que tiene el gran público, ¿no? Que vincula la música electrónica al circuito de clubs cuando realmente tiene un discurso mucho más amplio y de hecho es un género que musicalmente pues parte más de ambientes como más experimentales, vanguardistas, así que pues de siempre ha estado vinculado al mundo de la cultura, creo yo. Y es un poco como, bueno, reclamar o reivindicar esos orígenes y a la vez darle una difusión diferente a la que tiene normalmente.
y me parece excelente además que esto suceda en la Semana del Sonar, ¿no? Esta semana en que la ciudad se llena de fiestas, de festival, de 20.000 saraos, ¿cuántos eran el año pasado? 400 en una fiestas. Semana. 400 fiestas. 400 fiestas, sí. Bueno, el tema es que nosotros hemos, no ha sido casualidad que nosotros hagamos esto precisamente en el marco del Sonar. Evidentemente lo hacemos porque hay una mayor proyección que nosotros realmente esa proyección tampoco es que la notemos demasiado, ya que estamos en un ámbito más familiar, más cerrado, digamos, ¿no? Pero aún así, pues es apropiado hacerlo, ¿no? Porque hay movimiento y la electrónica pues se huele, se respira, ¿no? Bueno, para continuar, me gustaría preguntaros una cosita y, claro, viene un poco ligado a esto, que en general en España, a nivel nacional, esto quizá, Héctor, tú que andas cada fin de semana por, ya no solo por fuera, sino por nuestro terreno, quizá no tanto como querríamos, ¿se ven cosas así? ¿Se ven proyectos así? Ya te digo en la biblioteca, como te digo en el auditorio, como te digo en lugares, no sé, igual en Gijón sí que se hace, ¿no? En, sí, ¿verdad? Pero... Cuéntanos un poco. Sí que, bueno, nosotros en Asturias siempre intentamos hacer cosas a lo largo de los años. Siempre sí que hemos intentado hacer cosas. Bueno, hemos tocado en... ¿Sabes? Hemos sacado un poco la... descontextualizado un poco la electrónica de su... me acuerdo, no sé, muchas actuaciones, a lo mejor en ayuntamientos, en plazas o en sitios... Sí que allí... Sí que tenemos esa... Por lo menos en mi tierra sí que tenemos esa inquietud muy presente y históricamente siempre hemos organizado muchas cosas y hemos intentado siempre hacer... innovar un poco, digamos, dentro de lo que es la línea, ¿no? Sí, el background que suele haber. Bueno, es difícil, sí, porque generalmente no sueles tener unas propuestas, o sea, un apoyo muy mayoritario, pero ya. Bueno, la inquietud está ahí, hay mucha gente trabajando, mucha gente que hace cosas y siempre hay 3, 4, 5 fechas o 5 eventos concretos al año en el que sí que... se puede hacer una acción pues parecida un poco a lo que estamos haciendo. Sí, ¿no? El LED sería también sí. Algo parecido. Bueno, sería el mejor ejemplo que tenemos ahora, como obvio, ¿no? Sí, el LED empezó como algo así un poco más casual o más tal, ¿sabes? Como una concepción de un cúmulo de circunstancias. También es verdad que el LED es un festival que está orientado tanto a la música como a la imagen, ¿no? No se puede disociar nunca la música de la imagen en el FLX cultural, claro. Audiovisual, en el que las experiencias que se desarrollan allí son siempre tanto visuales como a nivel sonoro. Pero bueno, generalmente la experimentación está muy presente y entonces a lo que te refieres. Así que a partir del LED sí que han nacido un montón de cosas, de propuestas, de tal, a pequeña escala. Déjame que te pregunte una cosa, Héctor. ¿Sería capaz de decirnos el por qué y cómo nace esa curiosidad? Solo por curiosidad personal. Bueno, ¿Cómo ya vosotros venís un poco ya entrenados con este tipo de bueno, mentalidad? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Eso es difícil de saber, ¿sabes? Sí. No es el clima, ¿no? Bueno, el clima influye bastante más de lo que ¿verdad? Sí, sí. Pues por eso hacéis esa música. Sí, cuando vives como yo en un sitio que llueve 300 días al año, pues pocas cosas tienes mejor que hacer música en tu casa, en realidad, ¿no? Pues, hay que inventarse cosas, sí. Algo tienes que hacer, sí. Vamos a dejarte un poco. Claro. Entonces, a raíz de ahí, dirás que no también. Bien, podéis intervenir, ¿eh? En cualquier momento también os digo a vosotros, si hay un micro por aquí, es un coloquio abierto, o sea que si alguno tiene alguna idea, enciende la bombilla, que pida palabra y luego, cuando se pueda, hablará. Bueno, mira, vamos ahora a pasar con un par de preguntas personales que os quiero hacer, ¿vale? Cedric, si te animas a preguntar algo tú también, estás. Bueno, a ti te voy a preguntar ya directamente por, bueno, básicamente por la dirección de los dos sellos que tienes, Polybius Tracks y Clásicos de Ruido. Clásicos de Ruido, creo que con Manel, ¿no? Con Sistema. Con Capi, con Der Capitan y Manel más que nada es nuestro hombre franquicia. Bien, ¿me puedes explicar un poco cómo va esto? Quiero decir, tú estás detrás de la dirección de dos sellos que ahora mismo están... funcionando bastante bien, ¿no? Sí, es por lo menos de la ciudad. Sí, están funcionando. Explícanos sí. Un poco cómo es esto. Bueno, los sellos nacieron. Yo siempre he creído, uno de mis sueños ha sido tener montar un sello, pero nunca lo había hecho, sobre todo por tiempo y por cuestiones económicas. Y tuve la suerte de cruzarme con Capi, Der Capitan, que es un amigo que es, si los que lo conozcáis, es las personas más motivadas y entregadas que existen.
Y pues eso, básicamente nació porque él me dijo un día: oye, Guille, yo quiero montar 4 sellos y los quiero montar contigo. No, 1 ni 2, 4, ¿eh? 4. Bien. Y entonces yo le dije, mira, vasco, sí. Vasco, me diga la verdad. ¿Qué? 4. No, espera, ¿qué? Entonces yo le dije, mira, Capi, me parece genial porque además congeniábamos mucho musicalmente, pero solo lo hago si hacemos 2. Más de 2 lo veo... Un poco enviado. Esto. Luego con el tiempo me reconoció que en realidad tenía 7 sellos en mente y me dijo 4 para no asustarme, pero bueno. Y ahí surgió y fue todo muy, muy, muy fácil y natural porque también nos juntamos con Manel y como teníamos una inquietud muy similar y los dos sellos los enfocamos hacia las dos cosas que nos interesaban más en ese momento, que es Clásicos del Ruido, música más oscura, más con influencia 80, digásemos, pues tanto EBM, synth pop, industrial, sin cerrarnos, electro también. ¿Ácido? Ácido sería más para Polybius. Esto es lo quizá que te quería preguntar, porque se diferencian en cuestión de estilo. Sí, enfocamos uno, Polybius, por ejemplo, más hacia la pista de baile, más sonidos acid, sonidos ingleses, como pues más sonidos rave y cosas así, mucho más, digásemos, más gamberras. Y Clásicos, pues más, no solo simplemente para escuchar, también hay cosas que se pueden bailar, pero más, algo menos enfocado a la pista. Y sonidos eso, más oscuros, más, un poco más experimentales. Y como teníamos las ideas muy claras, pues la cosa fue muy rápido. Lo que nos costó más fue el nombre de Clásicos del Ruido, que queríamos algo así con esa sonoridad y tal, que no nos salía, y un día Manel nos vino y nos dijo Clásicos del Ruido. ¿No podía ser otro? ¿No podía ser otro? Que es Manel el Sistema, sí. Sí, es un genio loco. Yo creo que ha acabado. Oye, y te quería preguntar, ¿es complicado esto de llevarlos a día de hoy? Porque es complicado, lo que nosotros hemos tenido la suerte, que yo estoy vinculado al MOOC como residente, entonces es una plataforma muy buena para unos sellos, sobre todo de música de baile, porque así nosotros tenemos la posibilidad de hacer fiestas, si no mensuales, cada 2 meses de los sellos. La temática de los sellos y demás, ¿verdad? A la hora de pedirle música a artistas, primero muchos ya los conocíamos de que habían venido al MOOC y es mucho más fácil. Luego a otros, si tú no tienes dinero que ofrecerles, pero les ofreces una actuación y les ofreces el sacar su material con calidad, en vinilo y con una buena presentación, pues al final es mucho más fácil conseguir música de la gente que quieres. Un poco con el feedback y con el... Y eso nos ha ayudado mucho. Si yo no hubiese estado en el MOOC, pues hubiese costado que los sellos arrancasen tan bien. Ahora mismo están funcionando muy bien. No ganamos dinero porque son muy, muy pocas copias, pero se vende todo y lo recuperamos y al final es lo que buscábamos, el poder nosotros hacer algo sin tampoco estar perdiendo dinero, pero hacerlo exactamente como queríamos y de momento la verdad es que hoy en día sacar vinilo y venderlo todo pues es todo un éxito. Bueno, yo felicidades y gracias. Me imagino que Disco Paradiso podréis encontrar en el disco de él. Sí, en casi todas las tiendas de la ciudad están. ¿Lo tenéis? Sí, tenemos 2 distribuidoras, pero aparte Capi se encarga que en todas las tiendas de la ciudad no falten copias. Sí. 7 sellos en mente y 100.000 recursos. Sí. Bien. Cero, Raúl, como artista polifacético, yo he leído un poco sobre ti, yo te conozco hace muchos años, tú a mí no, yo a ti sí, eso me pasa a muchos. Bueno, nos tenemos vistos, eso sí que... Bueno, yo he leído algo sobre que, bueno, tú eres polifacético ya, en general, tú has hecho un poco de todo dentro de lo que es, pues, todo el circuito este de la música electrónica, ¿no? Desde ser DJ hasta incluso hacer labores de prensa, ¿no? He leído algo, ¿verdad? Y, bueno, promotor también. Sí. Y una cosa, una palabra que me ha encantado, que es recuperador de música. ¿Esto qué es? ¿Nos lo puedes explicar? Porque yo sé que tú eres un profesional de esto. Pero igual, para que nos lo expliques a todos, que lo entendamos. Bueno, pues un poco... De joyas, ¿no? Más bien. Sí, digamos, sí. Rescatar joyas musicales del pasado, eso es un poco como una semi-profesionalización de un hobby que he tenido siempre, que es el coleccionismo musical.
que es una cosa además que empieza de un modo bastante accidental, porque realmente no conozco a nadie que diga, pues me voy a poner a coleccionar discos o música, ¿no? Empiezas simplemente a comprar, acumulas y en un momento te das cuenta de que tienes una colección a tus espaldas. Y por circunstancias de la vida, pues acabé trabajando en una tienda de discos aquí en Barcelona, Guagua, que está, pues es uno de los referentes a este nivel, incluso a nivel europeo, diría yo. Y bueno, a partir de ahí, pues surgió la oportunidad de empezar un sello discográfico dedicado, pues, a recuperar discos, pues, poco conocidos, bastante valorados en el mercado del coleccionismo, y un poco fui orientándome hacia todo eso. Supongo que el haber estudiado arqueología también, pues, ayudó. Acabé Indiana Jones de la electrónica, Barcelona. Esa es la palabra, es un arqueólogo musical. Me ha encantado esto. Tú, aparte de todo esto, estás tú ahora, a día de hoy, involucrado con algunas cosas. Yo he ido viendo cosas, no he investigado demasiado, no soy muy bueno en eso, en este caso, yo no lo soy. He visto que has estado colaborando precisamente con Analogical Force y has estado haciendo algunas cosas, ¿no? He visto que estás allí en Madrid, estoy arriba y abajo, pues. ¿Cuál es tu relación con esto? En general, ¿qué relación tienes ahora un poco a nivel profesional? Pues básicamente son relaciones que he tejido en la mayor parte de los casos, pues, de manera un poco accidental, a través de amigos comunes, de visitas a las ciudades por otros motivos, por ejemplo, por temas de ferias de discos. Me he ido encontrando con un montón de gente de sellos, de productores, y a partir de ahí, pues, se van tejiendo estos contactos y van surgiendo propuestas, intercambios. Por ejemplo, la última vez que estuve en Madrid, que fue con motivo del Music and Dealers, fue porque acababa de ver a Perver la semana anterior en la Feria del Disco de Madrid, y me comentó así de manera casual: oye, pues tengo un stand allí que llevo 4 camisetas, 2 pegatinas, tráete unas cajas de discos. Y dije, bueno, ¿Unas cuantas son? Y de repente me dice: oye, pues si vienes, pues ya vente también a pinchar a la próxima Analogical. Y pues así surgen las cosas. O sea, y realmente a mí me gusta trabajar de esta manera, ¿sabes? O sea, que la base de todo sea la relación personal con la gente, ¿no? Porque bueno, al final todo parte de esto, ¿no? Sí. Y que sea fluido, que no sea... Exacto, forzada, que sea una cosa realmente, pues, que sea por una afinidad a nivel personal y musical, ¿no? Y al final, pues, a todos... No a todos, pero sí acabas conectando con un circuito de gente que tenemos un montón de cosas en común, tanto a nivel de background musical como de intereses en un cierto tipo de músicas. Y está bien, ¿no?, que se genere este diálogo. Sí, sí. Muy bien, gracias, Raúl. A ti. Héctor, te he dejado a ti para final, porque quiero extenderme un poco en el sentido de que, si nos pudieras explicar así un poco por encima. Yo es que creo que ya muchos de nosotros ya te conocemos, pero y aún así me gustaría ser un poco pesado y nos expliques un poco por encima, así como en una estrella fugaz, tu trayectoria así por encima, un poquito así, si nos pudieras... Ya sé que esto es muy complicado. Ya sé que esto es muy complicado, pero mira, igual, si nos puedes decir, si nos puedes decir en qué te influencias, cuáles son tus influencias... Escuchar mi trayectoria, que yo te las... Sí, ¿verdad? Sí, es la manera más sencilla para que la gente lo entienda. Bueno, sí. Pero bueno, mi trayectoria, pues, es como la de, muy parecida a la de Mego, la de cualquier otro DJ de los 90, de allí de... Claro, de Oviedo, bueno, claro. De Asturias. Yo no soy de Oviedo, pero soy asturiano. Y nada, pues como todos, ¿no? Supongo, pues en su momento, de 90 y poco, pues ya vas por ahí por la noche, te metes en un sitio y la vida cambia a partir de ese día y todo es eso. Primero quieres aprender cómo lo hacen, ves lo que hacen, cómo lo mezclan, luego quieres aprender cómo se hacen esos discos que tanto te gusta y tanto tardas en aprender a mezclarlos y no sé qué, y es como una obsesión un poco... Un proceso bastante lento en realidad, pero que bueno, que sí, de años, ¿no? 21 cuantos, sí. ¿21? De 20 y pi... No, 21 cuantos. 21, digo, en plural. Bueno, yo iría a grado directamente. Tú estás ahora involucrado, estás súper ligado ahora con Polygroup y esto es ahora mismo el sello por excelencia de la música techno a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Para muchos de nosotros, seguro. Así que simplemente era preguntarte un poquito, pues, esto, ¿no? Tú pasas de un recorrido de 20 años para llegar ahora a una posición en la que eres un artista que ahora mismo
eres probablemente a nivel nacional de los que más están saliendo y trabajando fuera. Sí. ¿Esto cómo se lleva? Pues mira, en realidad nosotros nunca hemos cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la percepción que la gente tiene de la música que hacemos. Siempre hemos hecho lo mismo. Siempre. Nuestras influencias son las mismas, venimos del mismo sitio, partimos todos de Detroit, de no sé qué, de tal. Curiosos. Haciendo los mismos, el mismo sonido, trabajándolo. A ver, tú vas añadiendo matices porque es una música que está directamente ligada a la evolución tecnológica. Entonces, cuando pues, la gente empieza a usar plugins, cuando salen los plugins, pues tú usas plugins. Cuando ya antes usabas aparatos, sintes y cajas de ritmo, luego llegan los secuenciadores digitales, no sé qué, pues empiezas a usar eso. Ahora hay que tirarlo toda la mierda porque hay que volver a comprar todos un montón de sintes porque ya no valen los secuenciadores. Bueno, es un poco más ligado a esa evolución tecnológica. Pero claro, siempre hemos hecho, nuestras influencias son las mismas y siempre han sido prácticamente, nuestra música es muy parecida desde los principios hasta ahora. Lo que cambió estos últimos años es la percepción que la gente tiene de ella. Claro. Yo hacía la misma música hace 6 años y no vendía un puto disco y ahora pues los vendo todos. Dentro de un año de dos voy a dejar de venderlos y seguiremos haciendo lo mismo. Digamos que un poco la clave del éxito, porque para mí eso es éxito, al final cuando no cambian las cosas y está cómodo y sigues y encima funcionas, eso es éxito, digo yo. La clave del éxito es hacer lo que te gusta sin traicionarte y sin, exacto, venderte, y que la gente le guste. Claro, sí. Pero si deja de gustarle, no puedes cambiar de hacerlo, exacto, si quieres dormir bien. Yo duermo de puta madre. Por favor, esto se lo merece. Podemos quejar de que tenemos unos representantes, la verdad, que bastante cojonudos, ¿eh? Y haciendo música bastante cojonuda también, sí. Bueno, te iba a preguntar por los seudónimos que tienes, si nos puedes explicar rápido, porque tú eres un montón de cosas y al final nos tienes ahí, pero, y todo es bueno, o sea, no lo entiendo tampoco. Bueno, yo no lo sé, yo lo hago, no lo juzgo. Mira, quizá, como ya muchos también sabemos ya lo que hay, te voy a preguntar otra cosa que es mejor incluso. Sabemos quién es Héctor, sabemos quién es Exium, sabemos quién es Tensal incluso, pero quién es Komatsu, que es yo soy quien nos interesa. Bueno, Komatsu es... ¿Qué es Komatsu? ¿Qué Komatsu nos puede decir? Es un poco como mi expresión más libre, ¿no? Lo que hago, todo lo que hago lo hago porque me da la gana y porque me gusta, pero me gusta mucho tipo de música e intento reflejar todas mis influencias en las cosas que hago. Komatsu es una cosa que hago, que sé que no me va a reportar ningún beneficio, pero que llevo 12 o 13 años haciéndola y nunca voy a dejar de hacerlo porque es donde más cómodo me siento. No tengo que ceñirme a ninguna regla ni nada porque las reglas las pongo yo. Puedo hacer lo que quiero, si quiero tocar música o si quiero meter cosas más melódicas las meto, si quiero cantar canto, si quiero... Hago un poco lo que me da la gana. Puede decir que está fuera de cánones y... Sí, porque no estoy dentro de un circuito comercial para nada. No, ni siquiera saco discos, cosas ya. Cada X tiempo alguien me pregunta, ¿tienes algo? Y digo, sí, tengo esto. Si lo quieres, para ti, sácalo. O hago los directos para ir al LEF o tal. Me fijo ese tipo de objetivos y trabajo en función a eso. Cada X tiempo necesito desahogar en el estudio de toda esta carga de techno y de tal que sí que tengo, que lo hago porque me gusta, pero que es mi trabajo y lo tengo que hacer. A veces no me apetece y lo tengo que hacer. Entonces cuando hago Komatsu es como cuando yo un poco me relajo y hago un poco lo que quiero. Bueno, claro, lo que yo te iba a decir, inciso, era que claro, no es lo mismo estar como estás tú ya acostumbrado a estar delante de 5.000 personas, sí, por lo poco, ¿no? Por lo bajo, en festivales increíbles, súper grandes, gigantes, ¿no? Por toda Europa y tocar como Komatsu, al final, ¿crees que te puedes incluso divertir más? Creo que es una responsabilidad mucho más grande tocar como Komatsu que tocar como delante de 5.000 personas en no sé qué de Europa. Porque como Komatsu, a lo mejor con lo que hago, a lo mejor puedo influir en una sola persona de los que me van a ver en batalla. A lo mejor pues, a eso pues puedo cambiar la vida de alguien. Y eso es una responsabilidad mucho más grande que tocar para 5, para 10 o para 20.000. En realidad es para eso, para lo que me levanto por las mañanas. Yo volvería hasta casi a aplaudir y todo, ¿eh? Bueno, ¿alguna experiencia personal que queráis destacar? ¿Alguna cosa que os haya pasado que tenga relación con esto? ¿Algo que queráis decir? Vamos cerrando ya este bloque de preguntas. Se nos queda el último. ¿Hay alguna cosa que queráis añadir? ¿Habéis dicho? ¿Estáis cómodos? ¿Estáis todos cómodos? Muy cómodos. ¿Estáis bien? Muchas personas. ¿Sí? Que quiera contar. Como en casa. ¿Dónde está la barra, no? Bueno, yo por último quería decir... Bueno, dentro de este bloque último, consideramos el equipo de Selubert, que somos unos pocos que estamos por aquí repartidos, que, bueno, las redes sociales es una cosa que ahora mismo evidentemente están a la orden del día y nos están incluso ayudando a muchos
poder comunicarnos y a estar bueno, en contacto con todo, prácticamente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero hablando de lo bueno, ¿qué aportan este tipo de eventos, las nuevas tecnologías, las redes sociales? ¿Tanto ha cambiado la forma de comunicarse con el público? Quiero decir, ahora es muy fácil que un fan o un amateur, un DJ amateur o un joven productor pueda ponerse en contacto con un artista que a lo mejor, pues yo qué sé, yo me acuerdo a finales del 90, a principios del 2000, mediados del 2000, donde aún pues esto no estaba, no existía, y te comunicaba por SMS, con Nokia 5110, con la serpiente, y esto no existía. Entonces, claro, para conseguir algo de alguien que... el cual eras fan o era un artista que te encantaba, no podías, o era difícil. Sí, no, no, sí. Ahora, ¿esto qué? ¿Qué onda? ¿Qué se puede decir de esto? ¿Vosotros bueno, trabajáis de este modo también o sí, es que integráis ahora, esto, me imagino? Si ¿no? no trabajas... ¿Estáis enganchados al Facebook? Sobre todo... No, enganchado no. Yo el Facebook lo odio a nivel personal, no uso... No cuelgo nada a nivel personal, pero es necesario a nivel profesional. Y de hecho es muy buena herramienta porque creas una comunidad, tú te haces amigos de la gente que te interesa y lo que decías tú tienes... Nosotros para los sellos nos ha ido muy bien porque con el Facebook nos comunicamos con todos y es instantáneo y es tal. Entonces en ese sentido es muy bueno. Lo que pasa es que se ha volcado demasiado en las redes sociales. Hay ahora fiestas que solo se anuncian en un evento de Facebook y en ningún otro en sitio más. Y se ha cambiado quizá el tema flyers y pósters por el tema Facebook. Y yo creo que es muy buena herramienta, pero no es la única herramienta. Si tú haces solo el evento de Facebook, a no ser que tengas miles y miles y miles de seguidores, tampoco vas a tener tanta repercusión. Entonces, es una herramienta, pero que hay que apoyarla con otras más. En este caso hablamos de la autogestión de uno mismo. En este caso yo hablo de, pues, tanto de mi carrera como DJ como el de los sellos. Para las dos cosas me ha servido mucho. Digamos que gracias a esto te da como para encima tener que ahorrarte que alguien incluso te tenga que llevar esto o incluso tener que... Bueno, te lo puedes autogestionar tú más y sí, nosotros los sellos lo llevamos entre dos personas básicamente y lo hacemos todo. Entonces, pues estas herramientas lo que hacen es facilitar, si no, no daríamos abasto. Y luego es mucho más fácil tú contactar y que contacten contigo a la hora de, pues para pedirte sesiones o contratarte o lo que sea, pues también con un simple mensaje te tienen ahí. ¿Se han contratado alguna vez por el Facebook alguno? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, es que él no tiene... ¿Funcionáis así también? Cero no tiene... Bien. Yo no tengo, pero me contratan también, a través de los Facebook de amigos. Lo quería preguntar. O sea, pero él está a un nivel que no lo necesita. ¿No? Vale. Esto no nos vas a desvelar si lo tienes de verdad con otro nombre, me imagino. Yo ni estoy en las redes sociales ni se me espera. ¿Estás cómodo así? Me parece, sí, totalmente. Me parece, o sea, una buena impresión, ¿eh? Sí, me parece, sí, una buena impresión. A ver, si se puede, yo estaría fuera de las redes sociales. Sí, se puede, ¿verdad? Sí, se puede. Yo, complicado. Yo tardé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me resistí todo lo que pude, pero muchísimo. Pero acabaste cayendo, ¿no? ¿Se cae, Héctor? ¿Se cae? Más que nada es que... Te ves obligado un poco, en el ¿no? que es una obligación, básicamente. Sí, es que... La gente que trabaja pues, contigo, los que te mueven, lo que sea, te obligan a hacer eso. Lo sé, lo sé. Yo siempre fui, no, nunca quise y tal. Lo que pasa es que también es verdad que es una herramienta muy peligrosa y es asquerosa para muchas cosas, pero también es maravillosa para otras, ¿no? Porque, bueno, es fácil que te absorba y que te robe un tiempo valioso, sí, para otras cosas. Yo, pero... más que nada, Internet en concreto creo que cambió ha cambiado todo el sentido de todo lo que hacemos todos en relación a la música. Porque, bueno, sí, que la gente tenga acceso a las tecnologías y tal, y que sea gratis, porque es gratis hacer un ripeo, bajarte... Y el acceso directo, sí, a la música, ¿no? O sea, que acabes un tema y lo puedas colgar... ¿Qué opináis, y ¿qué opináis de esto? Eso, bueno, eso para la gente... ¿Da por el culo esto? No, no, eso la gente... es muy bueno y muy malo. Bueno, como todo, sí, ¿no? Sí, es bueno y malo. Es muy bueno porque todo el mundo puede hacer música, pero es muy malo porque todo el mundo hace música. Claro. Entonces, hace música que nadie podría conocer si no fuera por eso, que es maravillosa, pero hay un montón de gente que hace música de mierda y la tienes que escuchar también. Sí, sí, que a lo mejor la buena queda más... escondida. Ahogada o escondida, y a lo mejor ahora hay que buscar más, aunque sea más accesible, pero hay que buscar más, para, sí, porque hay más cantidad y... Claro, al final, o sea, puedes tener todos los medios del mundo, que al final siempre va a persistir el hecho de que uno tenga esa curiosidad y así, esa, al final, esa el, búsqueda, lo, ¿no? Lo que le da valor a un artista es lo que pone de su parte. El talento. Claro, claro. No, da igual la máquina que uses o da igual el formato que el formato uses para que uses, presentarlo. Es el resultado. O la plataforma talento, que... El talento es lo que diferencia a los buenos de los malos.
el talento. Los que tienen talento hacen música con cualquier cosa. Con dos palos. Y los que son malos, aunque tengan el mejor equipo del mundo, no van a hacer música buena en su vida. Porque no lo llevan, no lo tienen ahí, no. Aunque les aplaudan. Sí. Bien, 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 muy bien. Muy bien. Déjame que pinche un rato. Yo creo que tienen ganas de poner un poco de música igual. Las conclusiones finales, básicamente, bueno, la valoración final de todo esto, esto nos lo saltamos. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Venga, que alguien se anime, va, vamos a romper el hielo. Alguien que quiera decir algo, alguien que no sepa mucho de esto y quiera preguntar algo. Es la oportunidad de sacar dudas por si tienes algún hijo que empieza... Cambian a Rosa ahora, ¿eh? ¿No? Nadie se atreve. Queréis escuchar, ¿verdad? Bien. Bueno, pues yo os pido un aplauso para estos colaboradores tan majos. Bueno, chicos, ahora vamos a dar paso a las actuaciones y tenemos a Men. Men es un clásico de la casa ya. Él fue residente de La Real. Es un clásico club de antaño que, por desgracia, no está ya. Pero él sigue en activo y es uno de los residentes de Insert también, las fiestas que están haciendo de techno ahora en Barcelona. Y os dejo con él, en una sesión de IDM.